soy Viviana Díaz Granados y los estaré llevando por los mejores sitios de la hermosa ciudad de Bogotá. Candelaria es reconocida por ser la localidad más tradicional de la ciudad, pues se encuentra ubicada en todo el centro de la ciudad de Bogotá. Aquí podrás encontrar diferentes restaurantes y cafés típicos colombianos, además de diferentes museos y bibliotecas. Y si eres un viajero bohemio con ganas de conocer este mágico lugar, te invito a que no te pierdas una visita por la espectacular Plaza del Chorro de Quevedo. El Cerro de Monserrate es un lugar de visita obligado para los turistas que vienen a la ciudad. Está situado sobre los cerros orientales y desde allí se puede apreciar una vista magnífica de Bogotá. Por otro lado, Monserrate es un lugar de congregación religiosa. Muchas personas hacen promesas al Señor Caído de Monserrate y suben caminando por el sendero peatonal o por el teleférico. Monserrate también es un excelente lugar para una caminata al aire libre, en compañía de familiares y amigos. Jardín Botánico José Celestino Mutis. El Jardín Botánico es una experiencia inolvidable para recorrer las 19 hectáreas que conforman esta maravilla bogotana. El jardín cuenta con representaciones magistrales de la flora de todo el territorio colombiano, entre ellas el bosque andino, bosque de niebla y todo un circuito invernadero con plantas de clima cálido, seco y lluvioso. Hola, ¿qué tal mis viajeros X? Soy Andrés Carvajal y estoy aquí nada más y nada menos que en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, porque no hay cosa más rica que despertarse y hacer ejercicio al aire libre. Es el parque más emblemático y a su vez es considerado el pulmón de la ciudad por la cantidad de árboles y zonas verdes que lo rodean. Otro atractivo turístico es el lago donde se pueden practicar diferentes deportes acuáticos. El parque es escenario de diferentes actividades, entre las que se destacan la escena deportiva y la musical. Y bueno, me imagino que Vivi ya les mostró las maravillosas calles del centro de Bogotá, un lugar que tiene mucha magia y yo no me puedo quedar atrás. Por eso me voy a bañar porque esta noche les tengo preparada una gran sorpresa, el Parque de la 93. Así que allá nos vemos, pendientes. Destino X. Parque Usaquén. El Parque de Usaquén es un espacio que ha adoptado las expresiones artísticas alrededor de su entorno. En un recorrido de domingo por el parque, usted se puede encontrar con diferentes bandas musicales de todos los géneros haciendo una magistral puesta en escena, bailarines, artistas callejeros, entre otros. Mercado de las Pulgas, Usaquén. Este lugar tiene una magia tan especial que es capaz de atraer a toda clase de turistas que visitan la ciudad. En su recorrido se puede encontrar artesanías de todo tipo, tiendas de antigüedades, ropa, zapatos y hay espacio hasta para las artes, la pintura y el dibujo. El lugar también cuenta con restaurantes y cafés donde se puede disfrutar de un rato agradable en familia. Biblioteca Virgilio Barco.
La Biblioteca Virgilio Barco es una de las cuatro más importantes de la capital colombiana. Su arquitectura es muy llamativa y parte de una estructura circular que cuenta con tres edificios que a la vez están interconectados por rampas. También cuenta con unas terrazas desde donde se puede observar gran parte de la ciudad y de los cerros orientales. Prometido es deuda aquí en Destino X, ya me encuentro aquí, en el Parque de la 93. Un lugar con variedad de restaurantes, café y bares. Ustedes pueden venir con sus amigos, con su novia y a pasar un rato agradable, tomarse un par de cócteles y, por qué no, salir de rumba y disfrutar esta noche capitalina. Uno de los lugares más atractivos es el Parque de la 93. Este es un espacio público que cuenta con amplias zonas verdes, las cuales se mezclan con un paisaje urbano, ideal para reunirse con sus amigos y compartir de un rato agradable. El parque es reconocido por las diferentes manifestaciones culturales que se ofrecen en este hermoso lugar. La programación es muy variada, va desde el teatro callejero, danzas, eventos musicales y demás muestras culturales. También puede deleitarse con los diferentes platos gastronómicos que ofrecen los restaurantes de esta zona. Viajeros, parranderos, amantes del vallenato, no se pueden perder de pasar por una noche por este, el bar que está detrás mío. Se trata de La Leyenda, donde podrán disfrutar de un conjunto vallenato espectacular, además de diferentes picadas y licores dignos de todo un parrandero de verdad. ¡Vamos! No se despeguen porque les tengo preparada una visita espectacular por los mejores hoteles de la capital del país. Destino X. Desde GHL Style Ica Suites le extiendo una invitación a todas aquellas personas que quieran visitar la ciudad de Bogotá para que se alojen con nosotros. Somos un hotel ubicado en la mejor zona residencial de Bogotá, donde encuentras una oferta gastronómica súper amplia con los mejores restaurantes de la ciudad. El hotel tiene un servicio personalizado. Y su área social permite que uno se relaje después del trabajo o después de hacer turismo por la ciudad.
Considero que estamos ubicados en la mejor zona de Bogotá porque estamos equidistantes a los sitios turísticos, a los centros comerciales y a todos los puntos cardinales de la ciudad. Además, es una zona muy tranquila que permite caminar. Maloca. Maloca es el centro interactivo más importante de la capital bogotana, donde convergen la ciencia y la tecnología. Allí los visitantes y sobre todo los niños aprenden a partir de su propia experiencia. Parque Nacional. El Parque Nacional es uno de los más importantes de la ciudad. Cuenta con amplias zonas verdes, diferentes tipos de árboles, amplios senderos que son del disfrute de caminantes y deportistas. También cuenta con una fuente hídrica y diferentes tipos de aves que habitan el lugar, dándoles un aire muy acogedor a sus visitantes. Thank you.
Bueno, y aprovecho esta oportunidad para invitar a todos los viajeros de Destino X a que vengan a conocer Sir Frank en Bogotá, donde pueden probar una de las mejores hamburguesas de la ciudad, un chicken waffle sandwich alucinante, una mazorca de granada que es como un plato típico de la ciudad, y no se pueden perder la malteada de vainilla con marshmallow tostado, que con esa es lo con la que van a flipar. Muchas gracias, los esperamos acá. A escasos 25 kilómetros de Bogotá se encuentra ubicado el municipio de Zipaquirá, uno de los más sobresalientes del departamento de Cundinamarca. El atractivo turístico más importante de este municipio es la Catedral de Sal. Este es un espacio dedicado al arte religioso. Hola, un saludo a todos los amigos de Destino X. Es un placer tenerlos acá en la primera maravilla de Colombia, Catedral de Sal de Zipaquirá. Estamos ubicados a tan solo 45 minutos de la capital de Bogotá y ustedes se van a encontrar en este especial con una obra arquitectónica digna de ser conocida cada vez que estén acá en Colombia. Visitantes de diferentes rincones del mundo se sienten atraídos por el diseño arquitectónico y artístico que envuelve este mágico lugar. En su interior, usted se encontrará con una variada colección de esculturas de mármol y otras de sal talladas sobre la roca que conforman su estructura. La Catedral de Sal fue elegida como la maravilla número uno del país. Los queremos invitar a la Catedral de Sal de Zipaquirá. Es la primera maravilla de Colombia y importante puesto que es una catedral que queda a 180 metros del nivel. La Catedral Diocesana está ubicada en pleno centro histórico de Zipaquirá. Es el corazón religioso que atrae a fieles del casco urbano y a turistas que visitan el municipio. La Plaza de los Comuneros es uno de los sitios más representativos del municipio, adornada por casas de tipo colonial y calles que evocan todo un viaje mágico al pasado de los ancestros de este maravilloso destino. Allí también se encuentran ubicada la Catedral Diocesana y la Alcaldía Municipal. El Museo Arqueológico es un espacio dedicado a la cultura prehispánica que exhibe piezas de todos esos pueblos que formaron parte del territorio colombiano antes de la conquista. Más de 1000 piezas arqueológicas hacen parte del museo. Cuando usted visita el lugar, se puede encontrar con piezas elaboradas en arcilla, metal, hueso, tejidos y maderas que evocan la majestuosidad de esas culturas precolombinas. La estación del tren es un hermoso lugar que aún conserva su arquitectura colonial y es un atractivo turístico de propios y visitantes. Además, su inauguración marcó la historia del progreso para los zipaquireños. Otro de los atractivos turísticos de Zipaquirá es la casa donde vivió el Nobel Gabriel García Márquez en su época de estudiante. Muchos se sienten atraídos por la importancia que tiene dentro de la historia de la literatura universal este gran hombre. Se presume que en este lugar pudo darse origen al realismo mágico de García Márquez. La casa conserva la historia del Nobel. Bienvenidos al restaurante Funcipa de la ciudad de Zipaquirá, dedicado única y exclusivamente a la comida nacional, internacional y típica zipaquireña. El plato estrella se llama Típico Zipaquireño, donde su entrada es un ajiaco, plato principal sobre barriga al horno, ensalada con aguacate,
papas a la salmuera y el postre indudablemente tiene que ser la cuajada. Este es un antiguo horno procesador de sal, es la esencia viva de lo que era Zipaquirá en años atrás. Esta es Zipaquirá, capital salinera de Colombia. Cordial saludo para los viajeros de Destino X. Estamos desde el hotel NH Collection Royal Terre 100. Mi nombre es Claudia Rodríguez y yo soy la directora del hotel. En el hotel Terre 100 tenemos 73 habitaciones apenas para su comodidad. Contamos con sistemas de aire acondicionado, con conexiones múltiples que le permiten trabajar desde su habitación. Si bien en plan familiar, también contamos con habitaciones connecting que le permiten estar con toda su familia. Somos certificación LEED, lo que nos hace muy sostenibles en el medio ambiente. Tenemos servicios para todos, tenemos gimnasio, restaurante, bar y una excelente ubicación que le permite estar cerca a los principales centros comerciales, bares, restaurantes y los outlets de la ciudad. Los esperamos en Terre 100. Los espero en el hotel NH Collection Royal Terre 100, ubicado en la calle 100 de la ciudad de Bogotá. Bienvenidos.